Benvenuti a Roma. Con grande gioia saluto oggi anche coloro che sono collegati in streaming e che ci seguono da tutto il mondo. Cominciamo subito con gran allegria saludo a los que están conectados a streaming y a los que nos siguen en todo el mundo, ha dicho la doctora Gamini. Está explicando la doctora Gambino a las familias, a los delegados familiares que se encuentran en el aula Pablo VI, los canales a disposición para las personas que están presentes allí en el aula de las traducciones simultáneas. Las traducciones simultáneas que han sido organizadas por la diócesis de Roma, a las cuales también nosotros daremos acceso en algunos momentos. Por eso nuestro acompañamiento aquí, estimados oyentes, es solamente una moderación. No realizaremos nosotros directamente las traducciones. Las traducciones simultáneas serán directamente desde allí, desde el aula Pablo VI del Vaticano. Escucharán ustedes lo mismo que escuchan los fieles, las familias que están presentes en el aula. La palabra ahora al prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell, que abre oficialmente el Congreso Pastoral. Buongiorno a tutti. Buenos días a todos. Ringrazio tutti voi che siete giunti da ogni parte del mundo per rispondere all'appello. Agradezco a todos los que vinieron de cada parte del mundo para responder a la llamada del Santo Padre a encontrarnos, para poner a las familias en el centro de nuestra reflexión eclesial. En el término de este año de la familia Amoris Laetitia. La familia que el Señor ha puesto en la base de toda sociedad, fundada en el sacramento del matrimonio. Su presencia hoy aquí, más reducida en relación a los últimos encuentros mundiales de Filadelfia, Milán o Dublín, casi parece hacernos retroceder en el tiempo, a los primeros encuentros de los años 90, cuando el Congreso era un momento de reflexión, sobre todo teológico académico, con los agentes de pastoral de los distintos países del mundo, sin las familias. La apertura del Congreso a las familias y no solo a los delegados se produjo gradualmente en los años siguientes. Pero ahora este encuentro de unos pocos, debido a las limitaciones que nos impone la pandemia, no es una vuelta al pasado. Gracias al desarrollo de los medios de comunicación y de los medios digitales, cada momento de este congreso podrá seguirse por streaming en todo el mundo. Pero sobre todo, hay un elemento de novedad que debemos tener en cuenta. Es decir, que en todos los continentes los obispos están celebrando encuentros similares con las familias de sus diócesis sobre los mismos temas y contenidos que desarrollaremos aquí en Roma.
Se los digo porque creo que es importante que vivamos juntos estos próximos tres días como un auténtico momento de comunión eclesial con todas las familias del mundo que participarán, que nos escuchan y esperan de la Iglesia no solo palabras de apoyo, sino también signos de una conciencia eclesial ante las muchas situaciones de las que hay que ocuparse. Profundizaremos juntos una serie de temas que, junto con la diócesis de Roma y sobre la base de lo que ha surgido en los últimos tres años de nuestros encuentros en el dicasterio con los obispos de todo el mundo, en nuestras visitas ad limina, hemos considerado más urgentes para la pastoral familiar y matrimonial. Por supuesto, nos hubiera gustado incluir muchas otras que nos han sido señaladas y que somos conscientes de que habría que abordar con más decisión en la Iglesia. Pienso en el papel eclesial de las personas con discapacidades, en la vocación eclesial de las personas solas o de los viudos, en las familias que viven experiencias especiales como la muerte de un hijo. No se trata, sin embargo, de hacer una lista de todas las situaciones concretas que podría vivir una familia y que nunca será completa, sino se trata de establecer juntos una actitud adecuada de acompañamiento pastoral que, como nos muestra el Santo Padre en Amoris Laetitia, debe saber partir siempre de lo que es la familia, un lugar de acogida y de amor. Si logra generar y hacer crecer la vocación de cada miembro de la familia, si logra poner a Cristo en el centro de sus relaciones para transformar las circunstancias de la vida cotidiana en un camino de santidad para los esposos, para cada hijo, para los abuelos. La familia fundada en el sacramento del matrimonio es un poderoso multiplicador de la gracia presente en el mismo sacramento, que no se limita a los esposos, sino que se expande a su alrededor, transformando el modo de percibir y comprender la vida por parte de cada miembro de la familia y de las demás familias que la rodean. Por eso, la Iglesia necesita de las familias, de su contribución activa. A la luz de lo que escucharemos durante estos días, preguntémonos, pues, ¿en qué ámbitos y de qué manera podemos actuar mejor juntos para que las familias sean conscientes de su papel en la Iglesia? ¿Cuáles son las periferias existenciales más dramáticas para nuestras familias hoy en día y cómo podemos cuidarlas? ¿Cómo podemos acompañarlos para que sean capaces de hacer un verdadero discernimiento cuando se encuentran con dificultades en situaciones incluso distintas a las que trataremos en los paneles?
El discernimiento es un punto clave. Solo a través del discernimiento llevaremos a las personas a Cristo. Y esto es lo más importante en la labor de evangelización. No acumular proyectos pastorales, sino pensarlos de manera que permitan a Cristo entrar en las familias y transformar sus vidas. Por eso, queridos delegados y queridos ponentes, gracias por su disponibilidad, por el servicio que prestan a la Iglesia y a las familias. Que el Espíritu Santo los ilumine y que la Sagrada Familia vele por estos días y los haga fecundos, llenos de gracia en los frutos que se llevarán a casa. Gracias por la escucha y buen trabajo a todos. Muchas gracias. El cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, da la apertura a esta conferencia. La doctora Gabriela Gambino, secretaria del mismo dicasterio, da la apertura a la primera conferencia. Nosotros daremos la línea a los traductores simultáneos en el aula Pablo VI. La primera conferencia se trata sobre Iglesia Doméstica y Sinodalidad y está a cargo de Gregory y Lisa Popcak. Son directores de un instituto para la vida que conduce investigaciones y realiza formación profesional en apoyo a la espiritualidad y el bienestar de las familias católicas. Son autores de más de 20 libros. Son también parte de la Oficina Directiva de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Norteamericana y son los creadores de CatholicHome.com, el primer programa online de formación de la familia a la liturgia de la Iglesia Doméstica. La palabra ahora a los cónyuges Popcak, que nos hablarán de Iglesia Doméstica y Sinodalidad. Vamos con el audio al aula Pablo VI. Good morning, Church. Buongiorno, Chiesa. Buenos días, Iglesia. Ante todo, quisiera empezar dando las gracias a la profesora Gambino y al cardenal Farrell por su invitación. En realidad, su invitación ha sido un error trágico por habernos confiado esta ponencia y esta sesión. Espero que no se arrepientan. En fin, veamos la primera diapositiva ahora. El título, Iglesia Doméstica y Sinodalidad. Iglesia Doméstica y Sinodalidad hacia una nueva eclesiología, teología de la vida de la Iglesia Doméstica. Les prometo que no voy a ser aburrido. Según Papa Francisco, la sinodalidad es una vocación profética para una iglesia que escucha el cuerpo de Cristo, que atiende con generosidad y compasión las necesidades de cada una de sus partes. En el contexto de esta reunión, la sinodalidad es un llamamiento para que la Iglesia jerárquica y la Iglesia doméstica aprendan la una de la otra y encuentren formas de ayudar a cada manifestación distinta de la Iglesia a cumplir su misión en Cristo. Veamos primero una palabra, la santidad. La santidad es para todos, especialmente para las familias. Al proclamar la llamada universal a la santidad, el Concilio Vaticano II recordó al mundo que la santidad no era solo para los misioneros, los mártires, los sacerdotes, los religiosos, era también para las madres, padres y para los... Guys, guys, everybody quiet down. I'm trying to do this interview.
Okay, I am so sorry. What was the question? Do you think families can be holy? Oh, just a second. Wait, being holy is like when you could do cool stuff like glow in the dark, fly, slay dragons. Right, Dad? I'm not really sure. I guess being holy means trying to be as close to God as you can. To be honest, this is more my wife's kind of question. Hun, these people are waiting for you. Okay, sorry about that. I think we're good now. Being holy, what did I tell you guys? I know you still have homework. Let's go. Come on. I think families can be holy, mostly when they pray and go to Mass, but only until they get to the parking lot. Okay, I'm ready now. What was the question? Del Peyton Institute for Domestic Church Life. Vamos con el audio. El sonido de este vídeo de Hogares Católicos en Misión es un nuevo recurso online para las familias católicas, pero además de ser una forma divertida para introducir el tema de la santidad familiar, el vídeo destaca un problema real. Las familias quieren ser santas, pero no tienen las herramientas necesarias para esta misión. Lo que consideramos como espiritualidad católica por lo general procede de tradiciones monásticas y clericales. Por muy valiosas que sean estas prácticas, a menudo son difíciles de encajar en la ajetreada vida familiar. Los padres a menudo nos dicen: yo solía tener una gran vida de oración antes de casarme y tener hijos. Y el caso es que muchos católicos creen que la vida familiar es de alguna manera antitética a llevar una vida santa. Sin embargo, en los últimos años el Espíritu Santo parece que está trabajando duro para desafiar esta narrativa profundamente defectuosa. En particular, la pandemia mundial y los confinamientos se han convertido en un catalizador para conversaciones serias sobre la necesidad de nuevos enfoques de la espiritualidad católica basados en la Iglesia católica. Como ha explicado el cardenal Gregg en una entrevista a la Civiltà Católica, la experiencia de la pandemia, cito, sugiere que el futuro de la Iglesia pasa por rehabilitar a la Iglesia doméstica, darle más espacio, una Iglesia familia formada por varias familias Iglesia. Tenemos que vivir la Iglesia dentro de nuestras familias, fin de cita. El cardenal Gregg también habla de una nueva eclesiología, donde nos esperamos que la Iglesia doméstica sea un verdadero activo socio en la vida y misión de la Iglesia. ¿Pero qué significa en la práctica, concretamente, vivir la Iglesia en nuestras familias? Por casualidad, justo antes de la pandemia, nuestra organización, el Instituto de Soluciones Pastorales, asociado con nuestros socios del Instituto Our Sunday Visitor, Holy Cross Family Ministries y el Instituto McGrath, empezaron a intentar contestar a esta pregunta. Juntos organizamos el simposio sobre la vida familiar católica en la Universidad de Notre Dame en el verano de 2019. Este simposio fue una reunión multidisciplinaria, ideológica y culturalmente muy variada, con más de 50 teólogos, científicos, sociales, profesionales del Ministerio Pastoral y líderes de la Iglesia, todos elegidos por su experiencia en campos relacionados con el bienestar familiar y la espiritualidad. Los participantes encararon cuatro cuestiones críticas. Uno, a la luz de la visión católica de la familia, ¿están las familias católicas llamadas a relacionarse de manera diferente a nuestros homólogos no católicos y no cristianos? Dos, dado que la mayoría de las prácticas asociadas a la espiritualidad católica proceden de la tradición monástica clerical y pueden ser difíciles de integrar en la vida familiar, ¿cómo sería en la práctica una auténtica espiritualidad doméstica basada en la Iglesia doméstica? Tres, dado que muchos de los esfuerzos ministeriales de la Iglesia se gastan para perseguir ovejas descarriadas que nunca debían haberse perdido, niños criados en hogares católicos, ¿qué más se puede hacer para ayudar a las familias católicas a convertirse en forjas de discipulado intencional y a crear la próxima generación de discípulos intencionales? ¿Cómo se puede equipar a las familias católicas para que participen más eficazmente en la vida y la misión de la Iglesia?
sirviendo para un cambio social positivo. Durante 3 días, los asistentes presentaron investigaciones, realizaron juntos y participaron en debates destinados a ofrecer una respuesta coherente a sus preguntas, con algunas intuiciones significativas. Necesitamos una edificación, una definición práctica de iglesia doméstica. El catecismo lo define teológicamente como una revelación específica de comunión eclesial. Esa definición ofrece poca información práctica sobre lo que es la iglesia doméstica sana y dinámica. Basándonos en la investigación del simposio, desarrollamos una definición de iglesia doméstica como un hogar de personas, una familia de personas unidas a Dios y entre sí a través de la vida sacramental, de la vida sacramental de la iglesia, comprometida a vivir la visión cristiana trinitaria de amor en sus relaciones mutuas y con el mundo. Cuanto más refleje esta visión un hogar concreto, más será una iglesia doméstica. Por lo contrario, cuanto más se esfuerce un hogar concreto en reflejar esta visión, más estará llamado a convertirse en una iglesia doméstica y aún más dinámica. Los testimonios que escuchamos ayer, sin duda alguna, nos revelan que esta experiencia es un continuum de todo ello. Esta definición operativa incluye adecuadamente todos los tipos de familias católicas, por ejemplo, familias de casados, divorciados, familias monoparentales, familias de abuelos, de acogida, etc. Y, sin duda alguna, sabemos que tenemos que dar la debida importancia a los hogares arraigados en el sacramento del matrimonio, porque todas las familias participan en la vida de la iglesia, pero la iglesia doméstica, debe ordenarse hacia el matrimonio cristiano, tanto en términos de su propia llamada como en el crecimiento de los hijos, criando hijos que estén bien preparados para celebrar la plenitud del matrimonio cristiano en la edad adulta. Y tratamos, por tanto, de presentar la segunda visión, la liturgia de la vida eclesial doméstica. En Amoris Laetitia, el Papa nos dice: la liturgia de la vida eclesial doméstica, la espiritualidad del amor familiar, está hecha de miles de gestos reales y concretos, elementos que forman parte de la liturgia de la vida de la iglesia doméstica, proporcionando a las familias medios implícitos y explícitos para que puedan cooperar con la gracia de todos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y transformarse en iglesias domésticas dinámicas. En palabras del arzobispo Michael Murayan, el eparca católico armenio de Norteamérica, la liturgia de la vida eclesiástica doméstica representa el vehículo místico que comunica la gracia eucarística a todo el mundo a través del cuerpo vivo de Cristo. Sugerimos que la liturgia de la vida eclesial doméstica sea una liturgia, una auténtica liturgia, que forma parte de la vida del Ministerio de la Iglesia Doméstica. En los cursos de formación del Peyton Family Institute.org presentamos una definición más profunda de estos elementos, pero por falta de tiempo no vamos a poderlos explicar. Instituida y no inventada la iglesia doméstica, en el espíritu de la liturgia, el cardenal Ratzinger nos dice que la liturgia, la vida eclesiástica doméstica, fue instituida, no inventada. Y añade que la palabra liturgia se refiere a un acto de culto particular que Dios mismo nos ha dado para curar el daño que el pecado causa a nuestras relaciones con Dios y con los demás. Por ejemplo, el pueblo no inventó la liturgia de la Eucaristía. Cristo lo instituyó en la última cena para restaurar nuestra unión con Dios y hacer posible la comunión con los demás. La liturgia de la vida eclesiástica doméstica, en su diseño de la familia humana, son elementos concretos que hemos visto en las ciencias sociales que permiten a las familias a lo largo de la historia y de todas las culturas florecer a nivel humano. Y estas prácticas vividas de una forma orante y
De forma intencional permiten que las familias puedan participar al amor que fluye desde el corazón de la Trinidad. Sugerimos que la liturgia de la vida eclesiástica doméstica sea la liturgia primordial que Dios instituyó para curar el daño que el pecado inflige a la familia humana, el fundamento mismo de la sociedad y de la Iglesia. El segundo motivo por el cual decimos que la liturgia de la Iglesia doméstica es una auténtica liturgia es la conexión entre liturgia, iglesia y sacerdocio. Según la segunda razón para la que sugerimos que la liturgia de la vida eclesial doméstica es una liturgia real está relacionado con la íntima conexión entre liturgia, iglesia y sacerdocio. Según la concepción católica, una iglesia no puede funcionar como iglesia sin una liturgia que sea parte integrante. La iglesia no es una iglesia sin la liturgia de la Eucaristía no es una iglesia metafórica. Pero según este elemento, ¿cuál es la liturgia que forma parte de su existencia? ¿Cuál es la liturgia que la capacita para sanar el daño que el pecado hace a las relaciones humanas en el nivel más atómico de la sociedad? Y esto lo mismo ocurre con el sacerdocio. No existe el sacerdocio sin una liturgia que lo integre. Por eso el Jueves Santo celebramos tanto la institución de la Eucaristía como la institución del orden sagrado. El sacerdocio ministerial no puede existir sin la liturgia, la Eucaristía y viceversa. ¿Pero qué podemos decir del sacerdocio común de los laicos que se confiere con el bautismo? Aunque sea diferente respecto al ministerial, el sacerdocio de los laicos es un sacerdocio real. Como explica Fagerberg citando la Lumen Gentium, el sacerdocio común de los laicos está dirigido a la curación, sanación de esta estructura del mundo ahora corrompida. El sacerdocio ministerial es al servicio del sacerdocio común para equipar a todos con su apostolado laico. Por tanto, el sacerdocio común de los fieles, sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Si el sacerdocio laico es un verdadero sacerdocio dirigido a sanar la estructura corrupta del mundo, ¿cuál es la liturgia que preside el sacerdocio laico y por la que consagra el mundo a Cristo? Sugerimos que la liturgia de la vida eclesial doméstica permite que la iglesia doméstica funcione plenamente como iglesia y hace posible que el sacerdocio laico se experimente no solo como un concepto teológico abstracto, sino como un sacerdocio real y vital con la dignidad fundamental y la autoridad espiritual propias de su estado. Este último punto también ilustra cómo la liturgia de la vida eclesial doméstica, al ofrecer una nueva mirada a la dignidad y el papel del sacerdocio laico podría proporcionar un antídoto eficaz y positivo al problema del clericalismo. Todo esto nos lleva a plantearnos dos preguntas. ¿Qué es exactamente la liturgia de la vida eclesial doméstica y cómo se celebra? La liturgia de la vida eclesial doméstica está formada por tres ritos: el rito de la relación cristiana, el rito de las rituales familiares y el rito del más allá, de llegar al otro. A nivel natural, estos ritos están respaldados por décadas de investigaciones en ciencias sociales que destacan las prácticas asociadas con el funcionamiento saludable de la familia en todo el mundo y a lo largo de la historia. A nivel espiritual, estos ritos tienen sus raíces en la misión sacerdotal, profética y real del bautismo, respectivamente. El rito de las relaciones cristianas ayuda a las familias a vivir la misión sacerdotal del bautismo. Sugiere prácticas sencillas que permiten a las familias consagrar a su vida diaria a Dios, infundiendo en cada interacción el amor sacrificado de Cristo. El rito de los rituales familiares ayuda a las familias a ejercer la misión profética del bautismo a través de sus palabras, acciones. Los profetas llaman a la gente a vivir vidas piadosas y proféticamente se habla de cultivar actitudes cristianas hacia el trabajo, la diversión, las relaciones y la fe. El rito del ir más allá para alcanzar a los demás ayuda a las familias a celebrar la misión real del bautismo. Reinar con Cristo es servir con Cristo.
El Papa Francisco nos recuerda que el cuidado de los demás es parte integral de la espiritualidad familiar. El rito de tender la mano sugiere formas prácticas en las que cada familia puede ser una bendición de Dios para los demás y para el mundo. Además, las prácticas basadas en este rito pueden ayudar a las familias a discernir la misión y el carisma únicos que Dios ha dado a su iglesia doméstica particular. Cuanto más combine una familia la participación compartida en la vida sacramental de la iglesia con la celebración de la liturgia de la vida eclesial doméstica, más equipada estará esta familia para convertirse en una iglesia doméstica dinámica. A continuación, ofrecemos una breve mirada de las diversas prácticas asociadas a estos ritos. Vamos a ver cuatro prácticas que permiten expresar este concepto. Uno, las familias católicas deben tener la intención de dedicar tiempo a la comunión. Se debe animar a los hogares cristianos a programar primero el tiempo en familia, planificando otras actividades en torno a, por ejemplo, las comidas familiares, las noches de juego en familia, la oración en familia, los proyectos domésticos. O sea que cada familia debe discernir y proteger la cantidad específica de tiempo que necesita cada semana para mantener relaciones fuertes. Dos, el amor de Cristo es extravagante y superabundante. Cristo se hizo hombre para que pudiéramos experimentar su amor a través de nuestros sentidos. Nos dio los sacramentos para que pudiéramos seguir experimentando su amor a través de nuestros sentidos, incluso después de su ascensión. A través de los sacramentos, los brazos de Dios están siempre abiertos a sus hijos. Las familias cristianas modelan el amor encarnado, sensitivo y superabundante de Cristo y facilitan un apego psicológico seguro cuando demuestran un afecto y una afirmación adecuados y extravagantes como es el amor de Cristo. Tercero, demuestran una atención pronta, generosa, alegre y basada en las necesidades de los demás. Dios responde a nuestras necesidades antes de que las palabras estén en nuestra lengua. Además, la familia humana fue hecha a imagen de la Trinidad, de la que San Buenaventura dijo que era como una rueda de agua de tres cubos que se vierte constantemente, pero que nunca se agota, porque los otros cubos la vuelven a llenar. Esta visión trinitaria del amor es el modelo de una vida familiar sana. A través de una atención pronta, generosa, alegre y constante a las necesidades, atenta a las necesidades de los demás, las familias cristianas sirven como iconos de la Trinidad, dando testimonio del amor mutuamente entregado que fluye del corazón de Dios. Cuarto, disciplina del discipulado. Amores Leticia nos recuerda que toda la vida familiar es un pastoreo misericordioso. La liturgia de la vida eclesial doméstica llama a los padres cristianos a emular al buen pastor mediante la práctica de lo que llamamos disciplina del discipulado, o sea, un enfoque suave basado en el apego a la crianza de los hijos, arraigado en el sistema preventivo de San Juan Bosco. Juan Bosco rechazaba los castigos severos, como sabemos, aconsejaba relaciones estrechas entre los cuidadores y los niños. La disciplina del discipulado representa la pedagogía divina aplicada a los niños. Ayuda a los padres a reclamar el corazón de sus hijos para Cristo y da a los padres métodos suaves, positivos y de sostén para criar adultos piadosos. Y esto funciona, es eficaz. De hecho, este enfoque crió a un santo. El alumno de Don Bosco, Santo Domingo Savio, es considerado el primer fruto del sistema preventivo. Describimos ampliamente la disciplina del discipulado en nuestros libros. El rito de los rituales significativos ayuda también a las familias a vivir la misión profética del bautismo. Cuando las familias crean rituales significativos y diarios para trabajar, jugar, hablar y rezar juntos cada día, se llaman proféticamente a desarrollar actitudes cristianas hacia el trabajo, la diversión, las relaciones y la fe. Las cuatro prácticas de este rito son: 1. Rituales de trabajo en familia. Elegir regularmente hacer juntos algunas tareas domésticas. Esto permite a las familias practicar la solidaridad. Las familias se enfrentan a la constante tentación de considerar las tareas de la vida cotidiana como un mero trabajo pesado. Por el contrario, los rituales de trabajo familiar realizados
adecuadamente ayudan a las familias a experimentar incluso las tareas domésticas como una oportunidad para mostrarse mutuamente y crear vínculos fuertes. Segundo, en un mundo que a menudo equipara la diversión con el comportamiento pecaminoso y autodestructivo, los rituales de juego en familia, por ejemplo, noches de juego, noches de cine, días de familia, salidas, celebraciones, enseñan a los miembros de la familia formas saludables de llevar vidas alegres. Los rituales de juego, por lo tanto, recuerdan a las familias que deben celebrar la vida en su iglesia doméstica, haciendo todo lo posible por llenar sus hogares de alegría y risas. Tercero, las familias católicas deben dedicar un tiempo diario a hablar de temas que no surgen de forma natural, como, por ejemplo, cómo ha encontrado a Dios en los altibajos del día, cómo podrían cuidar mejor los unos de los otros. Los rituales de conversación construyen, por lo tanto, la comunión a través de la comunicación. Cuarto, rituales de oración en familia. Las familias cristianas están llamadas a invitar a Dios a sus hogares, relacionándose con Él como el miembro más importante de su familia. Al crear momentos regulares a lo largo del día para rezar juntos y reflexionar sobre la llamada de Dios, las familias descubren las formas específicas en las que Dios les está guiando para que se aprecien, se amen y se sirvan mutuamente de forma generosa. Por último, el rito de la extensión del amado ayuda a las familias a vivir la misión real del bautismo. Mediante la práctica de cuatro sencillos hábitos, los miembros de la familia aprenden a utilizar sus dones para ser una bendición de Dios para los demás y para las comunidades. Estas prácticas incluyen: 1. El llamado de Cristo a amar al prójimo comienza con nuestros vecinos más cercanos, o sea, nuestra familia. Puede ser tentador centrarse en servir a las personas que nos dan un crédito especial mientras se ignoran a las personas con las que vivimos. El servicio generoso en el hogar fomenta la comunión íntima y el apego saludable. Cada día las familias deberían preguntarse, ¿qué es al menos una cosa que podemos hacer para que el día del otro sea un poco más fácil o más agradable? 2. A través de los ministerios de caridad y hospitalidad, las familias pueden ser una profunda bendición para los demás sin siquiera salir de la puerta de su casa. Actividades simples pero significativas como cocinar comida para un vecino necesitado, hacer un presupuesto para ofrecer algo de caridad, donar artículos usados a otros necesitados y hacer de nuestros hogares un lugar para que la gente disfrute de la diversión y del compañerismo piadoso. 3. Ser familias piadosas en el mundo. El Papa Francisco nos recuerda a menudo a las familias y recuerda la importancia espiritual de ser educados, amables, de realizar pequeños actos de bondad cuando hacen recados, por ejemplo, salen a cenar o participan en otras actividades. Y entonces lo que hay que preguntarse es, ¿qué es la pequeña cosa que podemos hacer para dejar a cada persona que encontramos un poco más feliz de lo que la encontramos? 4. Las familias no deben dejar que el servicio parroquial y comunitario se convierta en un elemento más de división. En la medida de lo posible, las familias deben participar en el ministerio parroquial y en el servicio comunitario juntos. Cuando los miembros de la familia sirven al mundo uno al lado del otro, no solo bendicen a los demás a través de sus obras de caridad específicas, sino que, aún más importante, bendicen a los demás a través de su testimonio compartido de amor. Una chispa. La relación entre los tres ritos de la liturgia de la vida eclesial doméstica se asemeja a los pasos para encender un fuego. El rito de las relaciones cristianas enciende, por lo tanto, la chispa del amor de Dios en el hogar, llenando todo lo que la familia hace con un calor y un afecto sanos. El rito de los rituales familiares proporciona la leña que permite que esta chispa prenda y mantenga el fuego encendido. El último rito de llegar a los demás es el que proporciona luz y calor que atrae al mundo hacia Cristo. Sin todo ello, la chispa de amor de Dios que proporciona el rito de la acción cristiana, los rituales familiares se convierten en un montón de leña seca, una tarea más por la que las familias se pelean y se destruyen.
Queremos subrayar que la liturgia de la vida eclesial doméstica no es un programa, es un marco. Representa el conjunto de prácticas divinamente instituidas que, unidas a la gracia sacramental, permiten a las familias funcionar como iglesias domésticas dinámicas. Es un marco común, decíamos. Los tres ritos de la liturgia de la vida eclesial doméstica proporcionan un marco común, pero universalmente adaptable, mediante el cual la Iglesia puede promover una visión singularmente católica de la vida familiar. Eso se parece mucho al enfoque que la Iglesia ha llevado adelante para la vida religiosa. Las comunidades religiosas tienen todas una misma estructura y hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, pero el modo en que cada comunidad vive estos votos difiere ampliamente en función de su misión específica, su carisma y su regla de vida. De manera similar, los ritos y prácticas asociados a la liturgia de la vida eclesial doméstica dan a las comunidades religiosas lo que llamamos un marco común que puede personalizar con sus propias tradiciones, rituales y prácticas familiares, étnicas y culturales. A través de nuestros cursos de formación, hemos presentado la liturgia de la vida eclesial doméstica a ministros de familias en más de 30 países de los 5 continentes. Sus comentarios nos dicen que la liturgia de la vida eclesial doméstica ofrece un enfoque auténticamente multicultural y universalmente adaptable a la espiritualidad y el bienestar de la familia, a la vez que proporciona a las familias católicas un lenguaje común que pueden utilizar para animarse y apoyarse mutuamente en una vida sana y santa. La liturgia de la vida eclesial doméstica no solo ofrece nuevas direcciones en la espiritualidad familiar, sino que también da lugar a un nuevo enfoque radical de la pastoral familiar. El cardenal Mark Welle señala: hasta hace poco la familia se consideraba el punto terminal para aplicar las decisiones pastorales de la Iglesia. La apreciación posterior al Vaticano II de la familia como Iglesia doméstica les abre las perspectivas insospechadas de participación en la misión salvífica de la Iglesia. Iglesia doméstica, plantaciones, es un término que utilizan sobre todo los cristianos evangélicos para explicar que cuando una congregación más grande funda unas pequeñas congregaciones. Es lo que llaman justamente plantación de iglesias. Y esto ofrece a los ministros de las familias un programa para construir iglesias domésticas dinámicas de abajo arriba. Esto permite celebrar con gracia la liturgia de la vida eclesial doméstica en la vida cotidiana. Como plantadores de iglesias domésticas, los ministros de la vida familiar se hacen responsables de facilitar cada etapa de establecimiento y desarrollo continuo de todas las iglesias domésticas que conforman la parroquia o diócesis a la que sirven. El Ministerio de Vida Familiar, como plantador de iglesia doméstica, está encargado, por lo tanto, de formar a las familias que constituyen una familia de familias, es decir, la Iglesia. Las parroquias no están destinadas a centrarse en sí mismas. Existen principalmente para formar, alimentar y apoyar, o sea, plantar iglesias domésticas, puestos de avanzada de la gracia en un mundo herido. La liturgia de la vida de la vida eclesial doméstica ofrece a los ministros parroquiales las herramientas que necesitan para ayudar a cada familia a ser lo que es: un ministerio por derecho propio, una iglesia doméstica que funciona plenamente. Este modelo nos recuerda que la iglesia se compone esencialmente de dos partes interrelacionadas: la iglesia jerárquica, diócesis, parroquia y clero, por un lado, y por otro lado, la iglesia doméstica. El modelo de la liturgia de la vida eclesial doméstica propone que todo ministerio no esté ordenado al buen funcionamiento de la iglesia jerárquica, sea que sea colocado bajo una oficina de ministerio de la iglesia parroquial. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos los ministerios para los laicos, por ejemplo, la pastoral femenina, pastoral juvenil, la educación, pastoral de divorcio, etcétera, deberían centrarse idealmente en ayudar a los beneficiarios a formar iglesias domésticas fuertes, a mantener iglesias domésticas fuertes, a participar más eficazmente en las iglesias nacionales,
nacionales existentes, a ayudar a las iglesias nacionales a apoyar a los miembros con dificultades. Y todo esto ofrece nuevas posibilidades de aprender. Solo hemos empezado a arañar la superficie y desgraciadamente hay muy poco tiempo para hacer preguntas en el Congreso. Por ello, hemos elaborado un libro electrónico gratuito que aborda las preguntas más frecuentes sobre la liturgia de la vida eclesial doméstica y sus implicaciones para la renovación tanto de la familia como de la iglesia. Pueden descargar y saber todo lo que descargar este libro y descubrir los recursos que existen para las familias. Pueden también acceder a nuestro sitio. Para concluir, creemos que el año de la familia Amoris Laetitia ha creado una oportunidad histórica para renovar toda la iglesia, ayudando a la iglesia jerárquica y a la iglesia doméstica a entrar en una nueva era de diálogo colegiado y de acompañamiento mutuo. Para ello, proponemos que enseñar a las familias a celebrar la liturgia de la vida eclesial doméstica las equiparará a llegar, las ayudará, perdón, a llegar a ser lo que son, o sea, pequeñas iglesias, oasis de gracia en un mundo seco y reseco. Que Dios bendiga a vuestras iglesias domésticas y vuestros esfuerzos por plantar iglesias domésticas dinámicas que llamen al mundo a Cristo a través de su incansable testimonio de amor y servicio cristiano. Sagrada Familia de Nazaret, reza por nosotros. Thank you very much. Tante grazie per questo. El agradecimiento del padre Awi Mello a la familia que ha dado la primera conferencia. Aquí en el aula Pablo VI, el padre Awi Mello saluda también al secretario general del Sínodo de los Obispos, que se ha hecho presente especialmente para escuchar esta conferencia, y también el padre que escucharemos inmediatamente después. Gracias de corazón. Nos vemos, gracias. Quisiera aprovechar, dice el padre Awi, para presentar a la doctora Gambino, porque ella comenzó y debía comenzar velozmente, pero al final no se presentó. Ella es la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Yo soy el secretario y agradecemos a la doctora Gambino que hará la moderación de este evento. Gracias, padre. Gracias, padre. Bene, allora, visto el tiempo, introducimos inmediatamente el primer panel de nuestros trabajos. Me complace llamar al palco a los moderadores del primer panel, Emma Ciccarelli y Pier Marco Trulli. Prego. Son dos italianos. Llama también la doctora Gambina a los panelistas. Emma Ciccarelli y Pier Marco Trulli están casados desde hace 30 años, tienen cuatro hijos, comparten una pasión educativa y civil que los ha llevado a ocuparse de los jóvenes y de las familias desde hace muchos años en las propias comunidades, en el asociacionismo y en los sociales. Emma es consulente familiar, vicepresidenta del Fórum Asociaciones Familiares y se ocupa de proyección social y conciliación familia-trabajo. Pier Marco es gerente en un grupo de bancos italianos, creció en Eucautismo y junto con la diócesis de Roma colaboran desde hace muchos años en la pastoral. Vamos con el audio a nuestra traductora simultánea. Gracias, Gabriela. Buongiorno a tutti. Gracias, Gabriela. Buenos días a todos. Bienvenidos. Es con gran placer y con mucha gratitud que empezamos este panel del Congreso dedicado a la misión común de los consagrados y cónyuges para la construcción de la Iglesia. Cónyuges y sacerdotes juntos para construir la Iglesia. Este título, que para nosotros no es simplemente una bonita frase, sino una referencia constante de nuestro servicio, porque hemos tenido la posibilidad de experimentar la fecundidad y la belleza de ello. En efecto,
Nuestro compromiso a lo largo de 30 años en la pastoral familiar demuestra que cuando hay una colaboración plena entre sacerdotes y familias, cónyuges, la iglesia se regenera, expresa su bienestar, su belleza, que es contagiosa para toda la comunidad, mientras que si las relaciones son difíciles, vemos que también la comunidad siente cuán pesada puede ser la situación. Y hoy tenemos aquí con nosotros para compartir la riqueza de este panel los testimonios de tres parejas, tres matrimonios y tres sacerdotes procedentes de tres continentes diferentes. Como nos recomienda el Papa Francisco en Amoris Laetitia, es importante crear en la Iglesia espacios para comunicar corazón con corazón. Hoy, comunicar entre corazones, hoy nuestros hermanos y hermanas nos hablarán de sus experiencias, signos de fecundidad que esta exhortación apostólica está teniendo en toda la Iglesia. El primer testimonio nos llega de Letonia, con Daina y Uldis Zurilo, junto al padre Juris Halinskis. Daina y Uldis llevan 27 años casados, tienen dos hijos de 25 y 20 años. Daina es psicóloga, colabora con la Universidad Pontificia y con los tribunales eclesiásticos. Uldis es ingeniero. Sirve en la pastoral familiar desde hace 25 años y juntos llevan 8 años guiando un movimiento internacional llamado Encuentros para las Parejas Casadas, cuya espiritualidad se basa en el diálogo. El objetivo es crear centros en diferentes países formados por parejas y sacerdotes que trabajen juntos para y con las familias. El padre Juris es sacerdote desde hace 29 años, tiene un doctorado en Derecho Canónico y es profesor en algunos institutos universitarios de Riga, afiliados a la Universidad Lateranense. Es vicario judicial en el Tribunal Eclesiástico de Riga, donde examina los casos de nulidad matrimonial, y es asistente espiritual de la asociación guiada por los cónyuges. Zurilo, les damos la palabra para analizar el tema dos vocaciones complementarias y corresponsables. El aplauso en el aula Pablo VI para acompañar a Daina y Uldis Zurilo. Buenos días a todos. Venimos de Letonia porque queremos transmitir un mensaje que consideramos muy importante. Este mensaje se basa en nuestra propia experiencia personal como voluntarios en la comunidad eclesial. A lo largo de muchos años hemos dedicado cientos de horas para ayudar a otros matrimonios a fortalecer sus relaciones, que en algunos casos han llegado a situaciones de crisis. Hemos trabajado con estos matrimonios en colaboración con la ayuda de sacerdotes católicos, y a partir de estas experiencias hemos llegado a la convicción de que los matrimonios, los ministros ordenados, deben colaborar, deben trabajar estrechamente para promover el desarrollo espiritual de la Iglesia. En nuestra opinión, en efecto, los matrimonios, los sacerdotes deben reforzar su cooperación en todas las parroquias, y nos gustaría destacar dos aspectos cruciales de esta cooperación: la complementariedad y la corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? En su exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco anima a los matrimonios a implicarse, a corresponsabilizarse en la pastoral de la Iglesia. A pesar de este llamamiento, es absolutamente pertinente desde el Concilio Vaticano II, los matrimonios a menudo se sienten recelosos e inseguros, no saben cómo contribuir a la vida espiritual de sus parroquias, porque durante siglos los sacerdotes han sido los principales representantes de los valores de la Iglesia, los protagonistas.
Y esto ha hecho que la mayor parte de la responsabilidad del desarrollo espiritual recaiga sobre los hombros de los sacerdotes y que los laicos sean reacios a implicarse. Creemos que esta situación es especialmente peligrosa en el mundo actual, donde tanta información y tantas sensaciones atraen la mente y los sentimientos de las personas. Cuando nos pidieron por primera vez que presentáramos este tema sobre las dos vocaciones complementarias y corresponsables, nos sentimos algo confusos porque no sabíamos, no teníamos una opinión concreta sobre la relación entre matrimonio y sacerdotes. Sin embargo, al reflexionar más profundamente, comprendimos que esto es exactamente lo que hemos estado haciendo durante años, invitar a los matrimonios a complementar con audacia a sus sacerdotes compartiendo su testimonio sobre aspectos de la vida familiar que los ministros ordenados solo pueden captar sobre una base teológica y teórica. Nuestra vida espiritual como matrimonios, por su parte, se fortalece gracias a los sacerdotes que predican el Evangelio y administran los sacramentos. El sacerdocio es una forma importante de servicio a la comunidad y sin este ministerio sería difícil que la vida familiar se desarrolle correctamente. Por ejemplo, nosotros hemos conocido a muchos matrimonios que atravesaban difíciles crisis de pareja y cuyos miembros estaban heridos profundamente. Estas heridas no se podían sanar sin la intervención de Dios y en particular a través del sacramento de la confesión. Los sacramentos son gracias que Cristo ha querido para todos nosotros, pero no podemos adquirir esta sanación sin la intercesión de los sacerdotes. El sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía ofrecen una nueva oportunidad de vida, dando a los matrimonios el amor que necesitan para entablar un diálogo significativo y la fuerza para servir a los demás. Recordemos también que la formación inicial de todo sacerdote tiene lugar en su hogar familiar, en su familia, dado que los sacerdotes son las fuentes fundamentales de gracia de la Iglesia, predican el Evangelio, administran los sacramentos. Es deseable que gocen de buena salud espiritual y mental. Si los sacerdotes se crían en familias sanas de niños, irán adquiriendo confianza en sí mismos, autoestima, una identidad sólida y la experiencia de la fiabilidad de un Dios que ama, un Dios que ama con el ejemplo positivo de su padre y su madre. Sin embargo, si crecen en familias disfuncionales, esto puede dejar cicatrices profundas en el alma de los niños, como inseguridad, desconfianza, baja autoestima y una coadicción. Los sacerdotes que proceden de familias disfuncionales deben conocer la existencia de entornos familiares positivos ya antes de su ordenación, mientras estudian en el seminario. Como sabemos, la exposición a experiencias positivas sanas puede proporcionar una sanación, un consuelo y cambiar la visión de las cosas para mejor. Un hecho alarmante que no podemos negar es la disminución dramática del número de sacerdotes en Europa y en otros lugares. Como ya hemos dicho, los sacerdotes son los principales transmisores de las enseñanzas y valores de la Iglesia, pero ¿cómo? ¿Qué haremos si disminuye su número de forma tan drástica? ¿Quién nos apoyará cuando matrimonios, como matrimonios, cuando compartamos nuestro testimonio y prediquemos en el Evangelio? Como ya hemos dicho, nosotros, los matrimonios, tenemos que estar al lado de nuestros sacerdotes y complementarlos en sus esfuerzos por fortalecer los cimientos de la Iglesia. Sin embargo, para poder ser testigos valiosos, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, y esto es algo indispensable. También el diálogo interior con nosotros mismos y con Dios es indispensable también, así como el diálogo abierto con nuestros cónyuges. Los cónyuges se pueden reflejar mutuamente, resaltar lo bueno del otro, pero también pueden ver
a su pareja, a su cónyuge, en su lado oscuro. Esta autorización nos hace más maduros y veraces como individuos. Mi marido y yo hemos identificado algunas carencias en nuestro ser, elementos que había que sanar al analizarnos. Nos hemos dado cuenta que si nuestras heridas permanecen ocultas y sin identificar, quienes nos escuchan detectarán una disonancia entre nuestro testimonio y nuestro ser real. Serán menos receptivos a la palabra del Evangelio que tratamos de comunicar y no confiarán en la fuerza de la gracia que se oculta en los sacramentos. Y para terminar, nos gustaría compartir cómo hemos experimentado los enormes beneficios de la complementariedad recíproca con un párroco anciano. Al principio le invitábamos a reuniones de matrimonios en una casa familiar. Rezábamos juntos y todos nos sentíamos fortalecidos espiritualmente. Y en una de las primeras reuniones nos sorprendió ver cómo se llenaban sus ojos de lágrimas. El sacerdote dijo que nunca había visitado a las familias en sus hogares de forma informal y se sentía profundamente conmovido, emocionado por este ambiente de amistad que se había instalado entre nosotros en nuestro camino espiritual. Y con este ejemplo queremos subrayar que como matrimonios, como sacerdotes, somos iguales ante Dios y complementarios. Y si somos conscientes de nuestros límites, necesidades, exigencias, luces y sombras, podemos avanzar mutuamente en el camino hacia la santidad. Este diálogo, esta ayuda recíproca entre nuestras vocaciones complementarias construye una acción corresponsable por el bien de toda la Iglesia. Estamos infinitamente agradecidos a Dios por las dos vocaciones complementarias y corresponsables de los matrimonios y de los ministros ordenados, a través de las cuales hemos testimoniado y compartido personalmente la realidad del amor de Dios en la tierra. Esta forma necesaria de cooperación entre matrimonios y sacerdotes hace que la Iglesia esté viva, más viva, y todos nosotros estemos vivos en la Iglesia. Gracias. Hemos escuchado, estimados oyentes, a Daina y Uldis Zurilo de Letonia. Ahora escucharemos al padre Juris Halinskins, también de Letonia. Gracias, carísimi Daina. Muchísimas gracias a los queridos Daina y Juris, y gracias sobre todo por el servicio que ustedes están llevando adelante. Buenos días a todos. Al inicio voglio soltanto dire che de entrada quisiera simplemente decir que es realmente un honor para mí estar aquí con ustedes. En la audiencia general del 10 de octubre de 2018, el Papa Francisco afirmó que, y cito, toda vocación cristiana es esponsale, porque es fruto de vínculo de amor en el cual todos somos regenerados, el vínculo de amor con Cristo. Por consiguiente, la vida de amor a la que está llamado todo cristiano se realiza tanto en el matrimonio como en el sacerdocio. La Iglesia nunca ha visto el sacerdocio y el celibato como algo opuesto al matrimonio y a la vida familiar, porque ambas vocaciones no se oponen, ni mucho menos, sino que se completan recíprocamente en la vocación integral del hombre a amar y dar su vida. Al perseguir esta vocación al amor desinteresado, todos nosotros, sacerdotes y esposos, llegamos rápidamente al límite de nuestras capacidades, ya que nuestra naturaleza humana se ve afectada por los cambios de sentimientos y estados de ánimo, por nuestras heridas personales, nuestro egoísmo, nuestras debilidades.
Pronto descubrimos una incapacidad fundamental de entregarnos completamente en el amor. Esta experiencia es nada menos que una invitación a abrirnos a Dios, que es la fuente de todo amor auténtico, y en cuya presencia podemos aprender a ser más capaces de un amor aún más pleno. A partir de esta estrecha relación entre los sacramentos del orden y del matrimonio, vividos según la propia vocación, con sus aciertos y sus dificultades, naturalmente, todos sentimos la necesidad no solo de la ayuda de Dios, sino también del apoyo mutuo, de la cooperación y la corresponsabilidad en la Iglesia. A ese respecto, permítame compartir con ustedes mi testimonio personal de cómo Dios ha vinculado mi propia vocación sacerdotal y pastoral al servicio para y con las familias. Hace 20 años, cuando regresé a mi patria desde Roma después de mis estudios, empecé a trabajar como vicario judicial en Letonia, en el Tribunal de la Iglesia, donde, como saben, se tratan las cuestiones de nulidad matrimonial. Es innegable que se trata de un importante servicio pastoral y de justicia para las familias, pero como sacerdote y juez también he tenido que escuchar historias muy tristes e incluso trágicas de la vida conyugal. Sin embargo, Dios se apiadó muy pronto de mí y conocí a las familias de la asociación llamada Encuentros para Matrimonios, cuyo carisma es justamente ayudar a los novios a prepararse para el matrimonio, así como organizar retiros para las parejas ya casadas para fortalecerlas. Y así, paralelamente a mi trabajo en el tribunal eclesial, me convertí y en asistente espiritual para esta asociación. Y trabajamos con nuestros cónyuges de manera preventiva, o sea, para fortalecer a las familias futuras y las que ya existen. No oculto mi interés egoísta en este ministerio, porque siempre he dicho que me gustaría tener menos trabajo en el tribunal eclesial y hacer otras cosas. En cualquier caso, estoy muy agradecido a Dios y a las muchísimas familias que me ayudan a vivir en la realidad y no fuera de esta realidad. Conociendo las alegrías y las angustias de las familias, puedo entender mejor la vida real de las personas de hoy, porque la familia, como sabemos, es el fundamento de cada sociedad. Conocer y amar a las familias es nuestra vocación de sacerdotes, que viene de Cristo, que como el buen pastor conoce a sus ovejas y da su vida por ella. En cuanto a los cónyuges, me gustaría decir también, basándome en mi experiencia, puesto que trabajo en la pastoral familiar, quisiera decir, decía que con su papel en la Iglesia, pues tienen que hacer algo importante. Su papel en esta Iglesia no debería limitarse únicamente a echar una mano al clero en su ministerio. La vocación de los cónyuges no es una asistencia marginal para los sacerdotes, sino que ellos son los verdaderos protagonistas capaces de aportar abundantes frutos a la vida de la Iglesia, según su vocación y carisma. Muchísimas gracias por su atención. Dos vocaciones complementarias y corresponsables ha sido la ponencia del padre Juris Halinskins de Letonia. Se agradece ahora a Daina Uldis y Juris. Ahora tenemos una pareja que llega desde África, precisamente desde Burundi. Alexis y Gloriosen Sabimana están casados desde hace 19 años, tienen 3 hijos.
de entre 18 y 14 años, están siempre comprometidos en el apostolado de los laicos, también, inclusive antes del matrimonio, son responsables del movimiento Familia Nueva en el área del África Oriental, viviendo la espiritualidad de los focolares en esta particular zona de África. Gloriosa está responsable de un centro para niños y familias en situaciones de dificultad en la periferia de Bujumbura. Colaboró con diversas comisiones episcopales para el apostolado de los laicos y mantuvo por 10 años una rúbrica semanal en Radio María Burundi. Alexis se diplomó en microfinanzas en Italia. Trabaja en una ONG local. Es responsable de una ONG local dedicada a la lucha contra la pobreza y también es revisor contable. Durante la guerra en Burundi, fundó junto con otras personas un complejo juvenil musical para sembrar paz y alegría a través de la música. El tema que presentarán esta mañana es Familias y Pastores Juntos en las Misiones. Gloriosa y Alexis toman la palabra. Buenos días a todos. Somos Alexis y Gloriosa. Venimos de Burundi, un pequeño país de África Oriental. Llevamos 19 años casados. Tenemos tres hijas, Feliz, de 18, Joy, de 16 y Neige, de 14 años. Damos las gracias a Dios que siempre está a nuestro lado para tranquilizarnos y acompañarnos en nuestro camino como esposos que han elegido fundar su hogar en la fe de Dios amor. Estamos aquí para compartir con ustedes nuestra pequeña contribución a través de nuestra vida como familia a la construcción de la Iglesia. Esta presentación es el resultado de nuestra vida que Dios en su bondad nos permite vivir y hacer a pesar de nuestros límites. El contenido de esta presentación ha sido extraído de la experiencia de nuestra familia como pequeña iglesia doméstica, pero también con nuestra comunidad y nuestra iglesia local. Antes de casarnos, tuvimos la gracia de vivir en una comunidad cristiana dinámica, donde era común ver a todos, o sea, sacerdotes, laicos, familias, jóvenes y niños, decididos a vivir el Evangelio y a dar testimonio a través de las pequeñas cosas de la vida cotidiana y a entregarse con generosidad. Con esta comunidad hemos vivido experiencias muy bonitas que nos han demostrado que la vida cristiana radical y auténtica es posible. Durante nuestro noviazgo, habíamos intercambiado nuestras ideas y habíamos comprendido que íbamos a poder mantener este tipo de vida en nuestra nueva casa. Los primeros días de nuestro matrimonio empezamos a rezar juntos en nuestra habitación. Pero un día participamos en un encuentro de la comunidad y allí nos han hablado de la oración en todas sus formas. Nada más llegar a casa, decidimos organizar una oración en el salón con todas las personas con las que vivíamos. Y este fue el comienzo de una experiencia muy hermosa de nuestro pequeño hogar. A partir de este día, todos tienen un turno para dirigir la oración. Y esta oración nos acompaña hasta el día de hoy. Y hemos logrado tener muchos frutos de esta oración: la paz, la paciencia, la fidelidad, la providencia, la luz, etc. Por lo que se refiere al apostolado en la Iglesia, hemos seguido el programa en la Comisión Diocesana para el Apostolado de los Laicos, donde ya
yo servía. Nos casamos en una época en la que la iglesia local tenía un programa para fortalecer a los jóvenes mediante foros y otras actividades. Fuimos llamados a participar, ya sea en la organización o en la acogida o el alojamiento de jóvenes que venían de lejos. En otro momento, la iglesia local tuvo el honor de acoger la cruz de los jóvenes que tuvimos la gracia de acompañar de una diócesis a otra. A veces volvíamos a nuestra casa tarde y cansados, pero llenos de alegría. El sacerdote encargado del apostolado de los laicos tenía que asegurarse de que todos habían llegado a casa sanos y salvos. A veces incluso nos acompañaba hasta nuestras familias. Así nació una relación muy fuerte entre los miembros de la comisión y mi propia familia. Así, nuestra familia se enriqueció con las gracias de un apostolado vivido dentro de la Iglesia. Por otra parte, la Iglesia, a su vez, podía gozar de las gracias de nuestro sacramento del matrimonio, expresadas por esta disponibilidad siempre renovada del amor entre nosotros como esposos. El nacimiento de los hijos es un don que aumenta nuestra alegría y nuestro sentido de la responsabilidad como padres. Sentíamos la responsabilidad de bautizarlos lo antes posible. En un momento dado sentimos la necesidad de entender cómo regular los nacimientos. Decidimos, por lo tanto, seguir el método natural recomendado por la Iglesia. También esto nos permitió limpiar nuestra relación conyugal con la consideración de que el otro no es una herramienta de placer, sino que lo más importante es el amor hacia el otro. Como resultado, sentimos la libertad de los hijos de Dios. La oración mencionada anteriormente hace de nuestro hogar una iglesia doméstica, donde los niños también reciben sus catequesis. Por ejemplo, durante el rezo del rosario, a menudo aprovechamos para meditar bien sobre los misterios, explicando el contexto en el que se producían, y así podíamos acercarnos a la historia de la salvación más fácilmente. Nuestros hijos han podido descubrir así las realidades divinas en la vida cotidiana de la familia. Esto ha sido apoyado por la Iglesia en su formación para la preparación de los distintos sacramentos, pero también en su participación en las actividades de la comunidad. Rezamos para que esta pequeña semilla sembrada se convierta en un gran árbol para la gloria de Dios y la alegría de María. Siempre hemos tenido respeto y amor por las personas consagradas. También cultivamos relaciones con ellos. A veces tenemos la gracia de acoger a un sacerdote en nuestra casa o vamos a saludarles en sus parroquias. Por su parte, notamos que confían en nosotros. Un día fuimos a visitar a un amigo sacerdote que era párroco en una zona remota. Cuando llegamos, se puso muy contento y nos agradeció que nuestra sola presencia fuera ya un gran testimonio. Al día siguiente, como era domingo, nos invitó a acompañarle a una de las sedes de su parroquia. Y al terminar su homilía, nos dio la palabra para que contáramos algo. No estábamos listos a hacer esto y entonces hemos pensado contar lo que estábamos viviendo en aquel momento para compartir nuestra vida cotidiana como pareja y explicar por qué habíamos ido a visitar al cura. Los feligreses se emocionaron y nos lo agradecieron mucho después de la misa. Otro aspecto es que ambos hemos empezado a participar en la conducción de un programa en Radio María de Burundi. Yo como animadora de una emisión y mi marido Alexis como contable de esta radio. Un servicio importante para nosotros hacia la Iglesia.
Al estar siempre dispuestos a servir a la Iglesia, Dios nunca ha dejado de renovar su invitación a seguirle. Nuestro sí siempre ha sido espontáneo e incondicional. Dios no ha querido considerar nuestro hogar solo como una iglesia doméstica, sino que también nos quiere como una iglesia misionera, junto a los pastores de la Iglesia. Y si parece que no hemos entendido, Él tiene su manera y sus formas de hacernos entender. Tras 5 años de matrimonio, yo he entendido perfectamente que Dios me llamaba a dar un paso adelante. Era la abertura del año de San Pablo en 2008 y en su homilía el sacerdote alabó la labor misionera de San Pablo y recordó que todos estamos llamados a ser misioneros por la gracia del bautismo. Y entonces me pregunté, ¿yo también? Allí sentí claramente la llamada de Dios a dar un paso adelante. Y cuando hablé con Gloriosa, no estuvo de acuerdo al principio. Sí, es verdad, no estaba de acuerdo al principio, pero porque yo pensaba que tenía que dedicarme más al desarrollo de mi familia y él ha venido con esta llamada más. Y al principio no estaba muy de acuerdo y él dejó de hablarme de ello. Pero después Dios me invitó de otra forma. Nos envió un signo muy fuerte. Porque a un momento el tercero de nuestro hijo, de nuestra hija, se enfermó, una enfermedad terrible que no se podía curar. Mientras íbamos al hospital, estaba mirando a mi hija y hablé con Jesús, diciéndole, Jesús, si quieres a mi hija, te la dejo. Pero en el fondo yo sentía una voz que me decía, te quiero a ti también. Y dije que sí, sí, dije en mi corazón. He entendido que no era yo la que podía decidir de la vida de mi hija, pero podía decidir dedicar mi vida a Dios. Aquel día, volviendo a casa, compartí esto con Alexis y junto comprendimos que Dios quería dar, quería que diéramos nuevos pasos adelante. Lo compartimos con quienes tienen la gracia de ayudarnos y acompañarnos. Ante la enfermedad hemos descubierto nuestros límites y el poder de Dios para sacarnos adelante. Dios nos mostró la solidaridad y las oraciones de las familias de todo el mundo, la cercanía de la Iglesia y sobre todo tocamos con mano la intervención de Dios y su inmenso amor hacia sus hijos. Mi hija se curó y pudo recuperarse. Sobrecogidos por su amor y convencidos de que Él quiere que demos testimonio de este amor, volvimos a confesar y renovar nuestra fuerza apostólica como nuevo compromiso en la vocación del matrimonio. Unos años más tarde, se nos encomendó el apostolado de las familias con especial atención a las parejas jóvenes. A través de este apostolado experimentamos la evangelización mutua, dejando que el único gran maestro en medio de nosotros nos lleve a seguirlo. Fueron años ricos en experiencias, oración, actividades en común y solidaridad. Redescubrimos la belleza de la pareja, la providencia divina, el compromiso y la decisión de la joven pareja de vivir según el Evangelio y de darse cuenta de que esto es posible. Después de esos encuentros, siempre volvíamos más evangelizados que antes y enriquecidos por las experiencias de los demás. Dios nos ha ofrecido experiencias para concretar nuestro compromiso. Un día una religiosa nos llamó para confiarnos una joven pareja de un país lejano que no ni hablaba nuestro idioma. Esta pareja acababa de casarse, querían hacer un viaje de boda en nuestro país y buscaban alojamiento en nuestro país a menor coste. Sentimos que era más bien una llamada de Jesús para ofrecer nuestro hogar. La pareja estaba muy contenta y pasó una semana en nuestra casa, felizmente. Se ha desarrollado una muy buena relación entre nuestras familias y de vez en cuando las visitamos en su país, donde siempre recibimos una cálida
red de acogida. Últimamente hemos mirado más allá de las familias locales para construir una red más regional en África Oriental. Agradecemos a la Iglesia, nuestra Madre, que nos ha brindado esta oportunidad. Damos las gracias a Dios que nos brindó la oportunidad de estar aquí con ustedes en este encuentro. Un don enorme para nosotros. Gracias. Bene. Gracias ancora, gloriosa Alexis. Gracias de nuevo a Gloriosa y Alexis. Y ahora se recibe la última pareja de este panel, constituida por Jerome y Janet Daer. Son libaneses, casados desde hace 16 años, tienen tres hijos de entre 13 y 16 años. Jerome es profesor de teología en Líbano. Janet es life coach, marriage coach y parental coach. En este momento residen en Francia para seguir un recorrido profesional por cuenta de la diócesis de Niza. Están activos en diversas diócesis de varios países, siguiendo actividades de pastoral familiar que van desde la preparación al matrimonio hasta la educación a los adolescentes a la vida afectiva, pasando por el acompañamiento y la formación continua de las parejas después del matrimonio. Hoy nos presentan una relación sobre el hacer comunidad entre las familias. Sea laudato Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Doy gracias al Señor y a los organizadores de este encuentro por haber confiado en nosotros y por habernos dado la posibilidad de estar al servicio de la Iglesia. ¿Saben acaso en qué parte de la Biblia Dios dice por primera vez algo que algo no es bueno? Lo habrán adivinado, Génesis, porque Dios dijo, después de haber creado la naturaleza, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque creado a imagen de Dios, que es una trinidad de relaciones, es decir, relacional, el hombre también lo es. Es decir, que estamos hechos para ser amados y para amar, para abrirnos al amor, pero también para abrirnos a aceptar ser amados. Fuera del amor, que es su propia esencia, una relación, el hombre no puede encontrar ni paz ni alegría. El amor del que hablamos tiene una forma concreta. La forma de la cruz consta de dos dimensiones necesarias e interdependientes, una dimensión vertical y una dimensión horizontal. La iglesia primitiva era una iglesia urbana formada por familias. Los cristianos vivían, como testigo el libro de los Hechos de los Apóstoles, unidos en la caridad, en el compartir, la oración, la palabra de Dios y la fracción del pan. La familia es el primer lugar donde experimentamos y desarrollamos nuestra naturaleza relacional y, por tanto, es el primer lugar de santidad. Es la iglesia doméstica, pero no puede encerrarse en sí misma y aislarse de las demás familias. Se separaría del cuerpo místico que es la iglesia. Al abrirse unos a otros, las familias se fortalecen y se abren a la cabeza que las unifica a todas, es decir, a Cristo. En palabras más sencillas, nos necesitamos mutuamente para permanecer anclados en la fe, para crecer humana y espiritualmente. La pandemia nos ha hecho experimentar la fealdad, el horror del aislamiento y la soledad en todo nuestro ser. Y no es bueno, por tanto, que la familia esté sola. Pero este aislamiento, en realidad, ya lo vivíamos antes de la pandemia. La vida frenética, los horarios largos, entre otras cosas, nos lo impusieron.
Muchas familias cristianas sufren la soledad y la falta de amistades en Cristo. Para remediar a ello, vivimos un modelo de comunión entre familias cristianas que es un lugar de crecimiento para todos. Aquí no hay ningún invento, no inventamos nada nuevo, sino una reunión de elementos que responden a las necesidades de la familia y que están enraizados en la palabra de Dios. La comunidad de familias reúne hasta 6 parejas unidas por el sacramento del matrimonio. Más allá de este número se forma otra comunidad. Plenamente insertada en la iglesia local, la comunidad está acompañada por un capellán, pero su presencia no es necesaria en todas las reuniones. Las parejas se reúnen, una o dos veces al mes para rezar juntas, vivir la comunión fraterna y formarse para estar al servicio de los hermanos y evangelizar. Las reuniones consisten en los momentos siguientes. El primero es un tiempo de oración y de descanso, ponernos en presencia de Dios, ser conscientes de que está entre nosotros porque estamos reunidos en su nombre. El segundo tiempo es una lectura de la Biblia con una meditación de cada participante sobre las luces que esta palabra aporta a su vida, seguida de una enseñanza sobre el aspecto de la fe cristiana a la luz del texto meditado. La lectura de la Biblia puede seguir un programa anual definido por la parroquia o por la diócesis. La profundización del texto bíblico y la catequesis se entregarán a las comunidades en forma de vídeo de 5 minutos por la diócesis o la parroquia. El tercer tiempo es un tiempo de formación humana y está destinado a ayudar a las parejas, a los matrimonios, a superar sus retos concretos. La gama de temas es muy amplia y se divide en 2 áreas principales. El primer eje abarca los retos de la vida conyugal. Algunos ejemplos de temas que pueden tratarse. 1. Los principios de la inteligencia emocional y relacional para mantener el matrimonio sano. ¿Acaso conozco las necesidades emocionales de mi marido y sé cómo satisfacer estas necesidades emocionales o estoy acaso proyectando mis propios gustos en él o en ella? ¿Soy consciente de la importancia del afecto para mi marido hacia mi marido o de la importancia de la atención exclusiva para mi mujer? En pocas palabras, ¿cómo mantener vivo nuestro matrimonio y protegerlo de la lenta muerte de la monotonía y el abandono? Segundo punto, los principios de la comunicación, la negociación y la gestión de las diferencias y los conflictos. ¿Acaso comunicamos nuestras ideas de forma clara y sin críticas destructivas? ¿Reconocemos nuestras faltas? ¿Sabemos pedir perdón? ¿Evitamos denigrar al otro? ¿Cómo evitar herir al otro y manipularlo? ¿Manipular al que me ha confiado su corazón? Tercer punto, ¿cómo rezamos juntos el uno por el otro? 4. ¿Cómo vivir juntos y superar los momentos de crisis y los traumas? ¿Qué necesita mi marido o mi mujer cuando sufre? ¿Cómo puedo escucharlo bien y ayudarlo a expresar su dolor? ¿Cómo le gusta que le consuelen? ¿Cómo encaramos las grandes pérdidas en nuestras vidas, la muerte de un ser querido, el sufrimiento de la guerra y el exilio? 5. ¿Cómo gestionar nuestro tiempo y nuestras finanzas? 6. ¿Cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos y evitar el burnout, evitar quemarnos? 7. La sexualidad, ¿la recibimos y experimentamos como un maravilloso don de Dios o como un mal necesario? ¿Es saludable y vibrante o es un lugar de incomprensión, frustración y aversión? Y nuestras adicciones secretas, ¿cómo salimos de ellas? ¿Cómo las superamos? Podemos añadir muchos otros temas en este eje. Los que hemos mencionado no son más que ejemplos. Sin duda alguna no falta material. El segundo eje abarca los retos de la paternidad. He aquí algunos ejemplos de temas que pueden abordarse. ¿Cómo transmitimos la fe a nuestros hijos? ¿Cómo conseguir que el hecho de ser cristianos no sea una simple transmisión de la tradición y una lista de prohibiciones y cosas permitidas sin un verdadero encuentro con Jesús? ¿Cómo rezar con ellos y por ellos? ¿Cómo bendecirlos? 2.
cómo crear a hijos sanos y virtuosos, que sepan identificar, gestionar y expresar sus emociones como la ira, el miedo y la tristeza, que no tienen miedo de hablarnos de ello. Niños que saben relacionarse con los demás, que son capaces de ser cariñosos, buenos y al mismo tiempo saben poner límites y se hacen respetar por los demás. Tercero, comunicación y negociación con nuestros hijos. Cuatro, cómo acompañar a nuestros hijos en su adolescencia y vivirla con ellos como un momento de gracia. Cómo hablar con nuestros hijos sobre la atracción, el verdadero amor, su cuerpo, su belleza, su carácter sagrado. Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará y eso será negativo. Cómo hablar de atracción, de amor, de su cuerpo, de su carácter sagrado, cómo hablarles del amor engañoso basado en la explotación del otro, cómo protegerles de una sexualidad enferma, de la pornografía, y cómo ayudarlos a salir de ella. 6. ¿Cómo podemos proteger y despertar a nuestros hijos ante las diferentes adicciones que les amenazan? 7. ¿Cómo hablarles de los modelos antropológicos y éticos anticristianos de las sociedades en las que viven y lamentablemente también presentes en los sistemas de educación nacionales? Esta formación humana es necesaria, pero no todas las familias cristianas tienen acceso a esta formación por falta de recursos o de tiempo. Y la comunidad les da esta oportunidad, pero la formación debe ser impartida por una persona experta, profundamente cristiana o al menos que no se oponga a los principios cristianos. Los temas de la formación humana también se pueden definir a lo largo de un año y se pueden enviar a las comunidades de matrimonios en forma de vídeos o audios. La cuarta etapa de la reunión es un momento donde se comparte y donde se consuela. Durante la cuarta etapa del encuentro, los matrimonios que lo deseen pueden compartir sus alegrías del momento, pero también sus retos y sufrimientos. Uno de los mejores ejercicios de caridad es salir de nosotros mismos y experimentar las alegrías y las penas de nuestros hermanos. Recordemos Romanos 12:15, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Es el antídoto por excelencia contra los celos y la envidia que destruyen toda caridad y toda comunidad. Es importante señalar que en relación al hecho de compartir nuestras penas, es muy importante el consuelo. El mejor remedio ante el sufrimiento es el consuelo. ¿Qué es la consolación? El consuelo es la presencia atenta y benévola de una persona con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Una presencia que no hace comentarios, que no culpabiliza, que no echa la culpa, que ni siquiera anima. Es una persona presente y que entiende nuestro dolor y nos ama. Jesús nos dio un ejemplo brillante de ello. Cuando lloró con María y Marta por la muerte de su hermano, aunque vino a propósito para resucitarlo. Él mismo pidió ser consolado en el huerto de los olivos, pidiendo a sus discípulos que velaran con él. Ante el fracaso de sus amigos y no queriendo que su hijo sufriera, solo el Padre le envió un ángel para que lo consolara durante su agonía. No se puede exagerar la importancia de consolar a los hermanos. La soledad hace insoportable el dolor, mientras que la caridad, el consuelo lo alivia. La quinta etapa es la oración de los hermanos. Al conocer el dolor de unos y otros, llega el momento de la oración. Una oración que no se limita a orar por el futuro, aunque pueda ser gloriosa y positiva, por supuesto. Se trata de orar por el ahora, el hoy de la persona, en voz alta, para que este hermano, esta hermana, escuchen la bendición y la intercesión de sus hermanos. Por ella, por él, por ellos. Es algo que nace de nuestro sacerdocio bautismal. El sexto tiempo es una oración final de agradecimiento, de gracia, donde los hermanos y hermanas elevan sus ojos a Dios, de este abrazo eterno ante el cual y para el cual todos los sufrimientos de este mundo no son nada. 7. La última parte de la reunión es un momento recreativo. La reunión puede terminar con una cena, con un juego de mesa
o con cualquier otra actividad recreativa. Además de estos encuentros, las comunidades también viven momentos fuertes a lo largo del año con las demás comunidades familiares de la diócesis, retiros espirituales para familias o matrimonios, peregrinaciones, etc. Las ventajas de la comunidad de familias cristianas, además de las ventajas espirituales, ofrece la ventaja de una formación catequética y humana que facilita la acción de la gracia y el bienestar en las familias, crea una red de solidaridad en un mundo en el que las familias numerosas están cada vez más dispersas desde el punto de vista geográfico debido a las limitaciones profesionales, la inmigración o incluso las guerras, donde muchas familias cristianas se encuentran desarraigadas de sus iglesias, sociedades, culturas y familias de origen en un mundo frío e individualista con todo el peso y las consecuencias de ello para los padres e hijos. Esta comunidad de familias cristianas es un lugar de solidaridad espiritual, afectiva y logística, cuidado de los niños, estudios nocturnos, visitas a los enfermos, acompañamiento en el duelo, obtención de una derivación al pediatra o fontanero adecuado. Es una oportunidad para que todos vivan la caridad. Es un lugar donde se forjan amistades sanas y santas, no solo entre los padres, sino también entre los hijos. Las buenas amistades son esenciales para que nuestros hijos no se pierdan en un mundo cada vez más opuesto a Cristo. Las malas compañías pueden corromper las buenas costumbres. Corintios 1:41-43. Y por último, esta comunidad tiene la fuerza de ser misionera. Viviendo a Cristo, tiene la audacia y la pasión de ofrecerlo a los demás para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Así, evangelizando, invitando a otras familias, de colegas, de vecinos, amigos, etcétera, a venir a ver, estas comunidades van creciendo y se multiplican. Gracias por su atención y que la Santa Familia rece por nosotros. Y volvemos con el audio de Radio Vaticana, Vatican News. Hemos escuchado el testimonio de Jerome y Janet Dyer del Líbano. Bellos testimonios de vida, recorridos que tienen el hilo rojo de acompañar a los esposos en su recorrido de vida y de reforzar la cohesión de nuestra comunidad. Hemos visto que en la Iglesia hay una multiplicidad de experiencias fecundas en el ámbito del acompañamiento de las familias. Gracias pues a nuestros relatores por la disponibilidad y por la pasión de la que han dado testimonio, y muchas gracias a todos por la atención. Buena continuación, inmediatamente el aplauso de los asistentes en este Congreso Teológico Pastoral. Ahora tendremos 15 minutos de pausa y se regresará en el aula Pablo VI para retomar los trabajos. La misa del sábado por la tarde en la Plaza de San Pedro se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde, es lo que está anunciando la doctora Gabriela Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Nosotros también, estimados oyentes y telespectadores, hacemos una pausa de unos 15 minutos, pero no nos dejen, seguimos en sintonía con este Encuentro Mundial de las Familias, el Congreso Teológico Pastoral, en este segundo día que se lleva a cabo aquí en el aula Pablo VI del Vaticano.